Estaba también, ¿por qué Venezuela accedió a 10 millones de dólares bloqueados en el exterior para atender la pandemia? Lo Gracias al guiado. informó Gracias al Ceci guiado. Rodríguez. Gracias al guiado. Gracias a los buenos oficios del camarada presidente interino. El guiado firmó a través de la Organización Panamericana de la Salud, con el aval de la Cruz Roja, es decir, con todos los socios de Maduro, un proceso de hacer grandes esfuerzos para reunir fondos para la lucha con el coronavirus. Ok, esos fondos son de Venezuela, están bloqueados para Venezuela, pero gracias al guiado como aval, se reconoce al régimen de Maduro y se le entrega el dinero. Entonces, cada uno de estos esfuerzos son gracias al guiado. Aplausos. Pero el dinero lo está recibiendo la gente de Delcy Rodríguez, Claro. de Jorge Arreaza, Claro. Carlos Alvarado, Julio de Castro. Claro, porque ellos son los que son gobierno. Te gobiernan. Porque aquí la gente dice, no digas gobierno, no seas ridículo, ¿vale? Gobierna. El gobierno gobierna. Estas ratas gobiernan. Entonces, como aplicamos desde el principio del año pasado, el guiado jamás haría una presidencia efectiva. Ese chiste no existe. Entonces, por supuesto, la presidencia efectiva seguía recayendo en el chavismo. Entonces, para que pueda existir algún tipo de ayuda humanitaria, siempre entra a través del gobierno en ejercicio. El gobierno en ejercicio es el que te protagoniza el chavismo. Punto. Ah, por supuesto, el dinero llega gracias al guiado, a su buena pro. Sí, pero también nos olvidamos de algo muy importante. Hay que agradecer la colaboración de Noruega. Ah, por supuesto. Eso es fundamental. No solo de Noruega. Ahí volvemos a un personaje. Dag Nylander. Eso es muy importante, siempre se lo recuerdo. El venezolano tiene que saber quién es Dag Nylander y qué ha hecho, aparte de favorecer el espacio del diálogo en Venezuela, el diálogo político. Dag Nylander fue parte de la arquitectura del proceso de paz en Colombia. Ah, Fue bueno. parte de la arquitectura para que Santos tuviese un Nobel de la Paz y de todo el plan de paz que se hizo en La Habana. Entonces, después, el expresidente de la Internacional Socialista, actual secretario general de las Naciones Unidas, nombra a Dag Nylander como buen oficiante para el diferendo Venezuela-Guyana. Entonces, Dag Nylander viene a encargarse como buen oficiante del diferéndum en cuestión y genera después todo este espacio para los distintos diálogos, en los cuales el formato de diálogo de Noruega, que ha traído resultados realmente espantosos en los lugares donde se ha implementado, tome cuerpo. Lo único interesante de cada una de estas cosas que en las cuales ha protagonizado Noruega el espacio con respecto a Venezuela es una, la cual en Venezuela no tuvo repercusión, y es quizá la más importante. Cuando sale a la luz los diálogos en Noruega, Noruega reconoce que esa serie de diálogos comenzaron en La Habana. Todavía nadie le ha ido a preguntar al guiado y a su combo quiénes eran los representantes de Venezuela en las negociaciones en La Habana. El miércoles este pasado, Maduro confirmó a Jorge Rodríguez como el representante del chavismo en este diálogo. Sí, Interesante. lo ha sido desde mucho tiempo ya. Jorge Rodríguez, en uno de sus múltiples cargos, estuvo en la alcaldía del municipio de Libertador, la alcaldía principal de Caracas, y técnicamente no podía atenderla porque era el encargado del régimen en cada uno de los diálogos. Jorge Rodríguez, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces, pues es un punto que también para ustedes le puede sonar es importante tenerlo. Para el fraude del año 2004, el fraude más grande, en el año en que quedó demostrado científica y académicamente que era inviable el esquema electoral venezolano, Jorge Rodríguez era el presidente del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Cuando Jorge Rodríguez sale del Consejo Nacional Electoral, se toma una especie de año sabático y después Chávez lo llama y lo hace vicepresidente del país. Entonces, por supuesto, ese es Jorge Rodríguez, el que hoy lo tiene como representante del diálogo de la oposición, el hombre que hizo el fraude del año 2004. Señores, eso es Venezuela. Esa es la Venezuela en revolución. Ahora, lo único que le falta a Rodríguez es ser presidente, después estuvo en todo. Sí. Bueno, y ha ocupado el cargo indirectamente más de una oportunidad, sobre todo cuando se iban todos a La Habana. Entonces, Jorge también Claro. iba, no iba todas las veces, ya se quedaba a cargo, ¿no? Pero eso es parte de este cuento.
y de todo lo que han venido haciendo. Jenny, ahorita estábamos hablando, tocamos el punto Guyana, tocamos La Habana y tocamos todo este tipo de cosas, y yo quiero hacer un punto por una noticia que salió hoy, pero tiene que ver con un hecho que aconteció hace un par de semanas. Hace un par de semanas, por fin sale del poder el hombre que venía siendo el dictador, el tiranillo ad hoc en Surinam por casi 30 años. Entonces, sale del poder este personaje que tiene una carrera muy interesante. Tú sabes que él, Guyana, Surinam, perdón, era la Guyana holandesa, ¿no? Entonces, Holanda le da su autonomía y se genera, nace Surinam, y este personaje decía que él cumplía años el mismo, él nació el mismo día en que Surinam se hizo nación. Hasta eso jugaba él. Entonces, lo cierto de todo esto es que él dio una serie de golpes de Estado y a cada rato volvía al poder y se daba una serie de autogolpes. Entonces, él, desde principios de siglo, precisamente por la justicia holandesa, él fue señalado tanto por los asesinatos en los golpes de Estado como por narcotráfico, por tráfico de cocaína en altísimo nivel. Aún así, con eso, en el 2010 él gana su elección y vuelve a ser presidente. Entonces, ahora por fin deja el poder. Lo interesante de todo esto es cómo funciona el mundo, y es un dato bien interesante para que el venezolano pueda entender lo que significa nuestra pérdida de la plata fico. Nosotros tenemos que comprender que está aquí Venezuela, está la zona de reclamación, está Guyana y está Surinam. Hoy Total Petróleo, la empresa petrolera francesa, habla sobre el inmenso hallazgo petrolero en aguas cercanas a Surinam, justo dos semanas después de la salida del tirano en cuestión. Aquí no se da puntada sin hilo en ninguna de estas jugadas, y es muy importante que como venezolanos tomemos conciencia de que este descubrimiento petrolero, de que esta salida de el socio de Maduro y en Paramaribo, da una nueva reconfiguración de intereses en la zona. Lo que se está jugando en Venezuela es realmente grande. Es realmente grande, porque ahí vemos de nuevo el ojo del petróleo y del negocio en nuestras costas, cercano a nuestras costas, el reflejo de nuevo de la importancia de este espacio donde Venezuela tiene una altísima influencia. Y a eso hay que sumarle el punto de la oportunidad perdida frente a la gran oportunidad que se está abriendo frente a la decisión del presidente Donald Trump. La decisión del presidente Donald Trump de hacer que las empresas norteamericanas, las empresas estadounidenses, abandonen el Asia y abandonen toda esa zona y vengan a hacer negocios en Latinoamérica, en Centroamérica, en el Caribe, es un claro refuerzo de lo que es, entendiendo de manera amplia, la doctrina Monroe de América para los americanos. Son oportunidades inmensas en el juego estrictamente económico en la que Venezuela hoy puede quedar totalmente por fuera por vivir este espanto de revolución. Las oportunidades para el desarrollo de Venezuela se pierden de vista, y entendiendo a Venezuela como una única unidad territorial, con respeto y que haga valer su fachada atlántica, con la esencia de estar en esta cuenca del Caribe, con nuestra posibilidad de área de influencia comercial teniendo Isla de Aves tan al norte en el mar. Toda esta maravilla, toda esta joya que es Venezuela, hoy se enfrenta a una posibilidad de despegue realmente impresionante si se hace lo correcto. Si se extrae a la tiranía y se coloca orden, la recuperación de Venezuela es simplemente extraordinaria. Las señales están allí. El asunto es, hay que hacer lo correcto para poder hacer de Venezuela lo que vale Venezuela. Uh-huh.